Francisca, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy luthier de cuerdas frotadas y pulsadas. Y bueno, ¿qué significa eso? Que trabajo las cuerdas frotadas, que serían violín, viola, cello, contrabajo, y las cuerdas pulsadas, que ya viene siendo la guitarra, el charango, el ukelele, la mandolina. Eso tiene que ver con el pulso, ¿sí? Con el pulsar. Y el frotar tiene que ver con el arco. Y tú trabajas ambos tipos de instrumentos, ¿sí? Sí, sí. Oye, ¿cómo parte tu, cómo parte tu hoy día profesión de luthier? Sí, bueno, todo partió cuando estudiaba licenciatura en música. Ahí había un taller de lutería, que era de mantención de instrumentos, que lo hacía el profesor Reinaldo Ferrera. Y bueno, ahí en ese entonces yo estudiaba violín. Y me interesaba como mantener mi instrumento para el cuidado, para que no se deteriorara. Entonces, después de eso, estuve participando en ese taller y aprendí a hacer un almero con un tenor. ¿Qué es esto? ¿Qué es un almero? Un almero. 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 Es la herramienta que se utiliza para ajustar el alma. O sea, por ejemplo, yo tengo un violín acá y hay un palito cilíndrico que está acá adentro y eso va a presión. Entonces, cuando uno utiliza el almero para ajustarlo, tiene que hacer esto, así. Y ahí se va ajustando. Eso podríamos decir que fue tu primer trabajo como luthier. Sí, aparte del mantenimiento de los instrumentos y del cuidado, el de un poquito ajustar el puente y cosas así. ¿Les quiero ir mostrando mi taller? Bueno, aquí está el mesón más grande. Este lo utilizo para calibrar los contrabajos, los chelos. ¿Ya? Aquí hay una pequeña zona de productos donde pueden encontrar correas, puentes, picastillas, cuerdas, clavijas. Aquí hay una donde le digo la pared de la vergüenza. ¿Por qué? Por los puentes. Esos son los puentes que he calibrado y cambiado. Ya está muy viejito, doblado. Discúlpame, esos puentes son los puentes que van en los violines. Por ejemplo, tenemos de todo. Acá están puentes de contrabajo, el de allá es de un cello, el de acá son de violines y ese de ahí es de viola. ¿Y tienen una vida útil? Sí, lo que pasa es que con la presión de las cuerdas se empiezan a doblar. Se empiezan a doblar, se empiezan a descalibrar y a veces están mal calibrados, entonces o son muy altos, que sí se pueden modificar, pero a veces son muy bajos. Entonces trastea o es muy incómodo. ¿Qué significa trastea? Trastea que la cuerda, por ejemplo, toca acá y empieza a utilizar un ruido como hace okay. Eso. ¿Ya? Y aproximadamente, yo entiendo que debe ser relacionado con el tiempo de uso también, pero ¿cuánto dura un puente? Bueno, depende de si el músico toca constantemente en una orquesta o si solamente es un hobby, pero generalmente si es que es un músico de orquesta constante, yo recomiendo hacer una mantención sí o sí cada 6 meses al instrumento. ¿La mantención significa cambiar el...? La mantención significa una limpieza, un ajuste y revisión completa del instrumento. Y ahí se ve si es que se tiene que cambiar el puente o modificar. ¿Y cuál es la mejor madera para el puente en el caso del violín, por ejemplo? El arce. Sí, el arce, sí. El arce, que es conocido como el maple, güey. Que es lo mismo, pero en inglés. Ah, el maple. Sí. ¿Qué fue lo que te conquistó de ser luthier? ¿Qué es lo que te hizo clic en tu interior para decidirte a esta profesión? Cuando hice esta herramienta y vi el esfuerzo y todo, porque al principio utilicé muchas limas, muchas herramientas para hacer esta herramienta, utilicé muchas herramientas. Entonces, lo vi después, el hecho de probarlo, de que funcionara y todo, como que me llamó mucho la atención. Y luego de eso, la experiencia de diferentes maderas, de sentir los olores, las texturas, de cómo se comportan frente a diferentes cambios climáticos, diferentes temperaturas, eso me llamó mucho la atención también. Ahora, los instrumentos son materiales y geometrías, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se conjugan esas variables? ¿Cómo vives tú esas variables cuando estás diseñando, estás arreglando un instrumento? Bueno, la importancia de la madera
tiene que ver con la resonancia del instrumento. Entonces, por ejemplo, si tengo una madera que en realidad es una madera de poca densidad y es muy blanda, y lo utilizo en un puente, por ejemplo, de violín, como este, el puente, ¿qué va a hacer? Se va a doblar, porque no va a mantener la fuerza de las cuerdas. Entonces, eso depende mucho, por eso es importante saber qué tipo de madera utilizar para cada instrumento y para cada tipo de instrumento. Por ejemplo, las cuerdas frotadas, generalmente se utiliza ébano, arce, pino abeto, alemán. Esas son como las maderas que generalmente se utilizan, porque algunas son de alta densidad y otras son de baja densidad y tienen una buena resonancia acústica. Y en las cuerdas pulsadas ya se utilizan otro tipo de madera, que igual se tiende a utilizar el pino abeto, pero también se utiliza cedro, se utiliza palo santo, se utiliza también el ébano, podemos encontrar, y otras maderas que son de diferentes calidades, diferentes densidades. ¿Son más rígidas las de violín? En algunos puntos sí, por ejemplo el ébano y el arce sí son muy rígidos. ¿Por qué? Porque tienen que aguantar mucha presión. Por ejemplo, el ébano se utiliza en las clavijas de los violines para que tengan la potencia para aguantar el giro, ¿ya? Y el arce se utiliza en los puentes. Bueno, allí hay algunas cosas que, por ejemplo, esas son planillas que se utilizan para hacer el violín, ¿ya? Son planillas de un plano de ese específicamente de un Stradivarius. Aquí tengo la sección de guitarras. Bueno, en este momento tengo unos chelos acá porque no me alcanzó el espacio, pero en la sección de guitarras, ¿ya? Francisca, ¿has fabricado un violín desde cero? Llegué hasta allá que está el molde, ese de un Stradivarius, y hasta los tacos. Ya, y tengo la madera para hacer el violín, pero no alcancé ese proceso, entonces que estoy viendo cómo aprender y ya utilizar la madera que traje. ¿Y dentro de tus metas está el hacer desde cero un...? Sí, de hecho quiero hacerme uno para mí. Sí, para que me acomode y o sea, con personalizado, mi... Personalizado completamente. Sí. Bueno, aquí tenemos las herramientas que se utilizan generalmente como... para los violines, para marcar, estos son gramiles. ¿Ya? ¿Así se llaman? Sí, se llaman gramiles. Entonces esto se puede modificar. Esto lo hice yo. Lo hicimos en Santiago. ¿Y es para los...? Esto es para marcar la madera. Se utiliza para marcarla así. ¿Cómo marcarla? Por ejemplo, tengo una madera y hago esto y lo paso así. Ah. Para marcar cierta distancia. Okay. ¿Ya? Aquí es un tipo de prensa para los violines, esta es específica para los violines, ¿ya? Para cuando están fracturados se utiliza esta, ya que la curva del violín, de la tapa armónica, no puede ser una prensa plana, ¿ya? Estos son sacapuntas para calibrar clavijas. Aquí estos son marcadores que tienen tinta de madera, algunas pinzas, ¿ya? Y acá viene la zona de ya más herramienta dura, que... hay de todo, destornilladores. Estas son las rasquetas que se utilizan para... ¿Rasquetas? Rasquetas se llaman. Para sacar la pintura de las... De la, ya sea guitarra. Ella del violín es un poco más complejo, más delicado. Pero de las guitarras y cosas así. Hay un dicho que dice que América sopla, África percute y Europa cuerdas. Sí. Entiendo que la mayoría de los materiales son maderas de europeas, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa con las maderas nativas? Las maderas nativas, no se ha experimentado mucho con las maderas nativas, ¿ya? Pero yo creo que la estructura de, por ejemplo, las cuerdas frotadas está muy como... se podría decir como específica en cuanto a los materiales. Entonces los músicos, cuando quieren su instrumento, o por ejemplo uno va a un luthier y pide un instrumento,
lo quiere con maderas europeas, no lo quiere con maderas nativas. ¿Por qué? Porque ya es un siglo que va pasando con maderas europeas que han resultado muy bien. Y la experimentación también no está cerrada. Yo no la cierro a experimentar con madera nativa y ver el tema de cuánta sonoridad aporta, cuánta resonancia y cómo se comporta la madera. Pero ya habría que hacer unos experimentos y todo. Por ejemplo, en Colombia, cuando estuve en Colombia, utilicé una madera nativa o vimos instrumentos con madera nativa de cuerdas pulsadas, que era el comino crespo, que se llamaba así porque tenía un olor como parecido muy al comino, y sonaba bastante bien. Había un violín con comino crespo y un charango, creo que con comino crespo, y un requinto con comino crespo, y sonaba muy bien. Oye, antes que nos cuentes un poquito de lo que fue tu experiencia en Colombia, ¿has experimentado con maderas de la zona en algún instrumento? No he experimentado con madera, hasta el momento no. ¿Y crees que en base a tu experiencia actual habría algunas maderas de la zona que podrían ser utilizadas en algún instrumento, ya sea de cuerdas pulsadas o frotadas? De cuerdas pulsadas, sí, yo creo que sí. Puede ser el laurel, puede ser el nogal de acá, igual hay algunos lutines que lo utilizan. Oye, aquí están los famosos contrabajos. Sí, contrabajos. Extraordinarios, este vendrían siendo como violines gigantes. Sí, el instrumento más grande de las cuerdas frotadas. Entonces, aquí tenemos uno de 3/4 y este creo que es de 3/4 también. Lo que pasa es que sea un poquito más grande porque está en un pedestal, ¿ya? Pero el de 4/4 es más grande aún. Ahora, ¿qué tipo de arreglo haces tú a un instrumento como este, como el contrabajo? Por ejemplo, a este le estoy haciendo una puesta a punto. ¿Qué significa eso? Que veo el nivel de las cuerdas, le cambio en este momento si hubo que cambiar el puente, porque tenía este tipo de puente de acá. Entonces, mira. Ah, perfecto. Estos vienen así, entonces se modifican. Aquí se modifica la altura. Pero ¿qué pasaba? Que esto está tan vencido y tan oxidado que se entierra en la madera y ya no hace su efecto. Okay. ¿Ya? Entonces le estamos cambiando un puente nuevo, le estamos tallando uno y bueno, acá siempre a veces la altura de acá está súper bien, pero acá generalmente está muy alto, entonces es muy incómodo para el músico, es muy duro, se le cansa mucho la mano, le provoca tendinitis, entonces generalmente esto también se calibra. ¡Qué maravilla! ¿Ya? Se hace una hidratación al diapasón. Bueno, si es que el instrumento está un poco sucio, se limpia. ¡Qué maravilla! Qué por maravilla. Ejemplo, a este instrumento, el mango está hecho muy grueso. Si te fijas, este mango es diferente a más ese. Más delgado. Es más delgado, sí. Por lo tanto, el cliente que me pidió arreglar ese contrabajo me dijo que quería adelgazar el mango. Ah. Entonces yo voy a tener que adelgazar lo mínimo 1 centímetro. ¿Me cuentas un poco cómo fue tu experiencia? Porque tú partes acá, te conquistas con un taller de la escuela de música, ¿sí? Sí. Pero en algún momento empiezas a salir, empiezas a dar el salto a otros lugares en pos de aprender mejor la sí, profesión. Claro. ¿Me cuentas un poco de ese peregrinaje, de ese viaje? Sí, bueno, yo como estudié en este taller en la universidad, luego de eso me participé en un seminario que se hizo aquí en Coquimbo, en el Colegio Claudio Arrau, que era sobre lutería. Y de ahí me dieron como una beca para participar en un seminario de lutería internacional en la Universidad de Concepción. Y bueno, estuve ahí una semana, eso fue como muy full. Concentrado, había muchos instrumentos de cuerda frotada y mayormente de cuerda frotada. Las cuerdas pulsadas eran muy poquitas. Y ahí conocí a una luthier que era de Colombia. Y de ahí le dije que si podía ser su aprendiz, si es que yo iba a Colombia, si es que ella me podía recibir y enseñar. Ah, como su aprendiz. Tuviste una iniciativa propia. Sí, sí. Y
Es que quería aprender y no sabía cómo porque es difícil acá en Chile aprender porque no hay ninguna universidad, no está como carrera, siempre es como un oficio. Entonces, especializarse en algo o tratar de aprender algo que en realidad no está tan abierto al público es difícil. Entonces, bueno, la cosa es que me dijo que sí y ahí fui, viajé, estuve 6 meses allá. Y aprendí mantención, puesta a punto. ¿Te fuiste 6 meses a Colombia? Sí, sí. Sí, 6 meses. Y ahí estuve, pero todos los días trabajando, aprendiendo, observando. Y no, y me sirvió mucho porque el tema de las herramientas, de la manipulación constante de las herramientas, no lo sabía, no lo manejaba. Y con todos los 6 meses de estar trabajando, de estar utilizando formones, gubias, limas y cosas así, uno queda pero muy, muy bien. La práctica hace al maestro, ¿verdad? Sí, la práctica hace al maestro. Sí, sí. ¿Sentiste aún que era... me falta mucho, pero sí, sí sentí una diferencia importante después de ese viaje. Sí. ¿Sentiste que fue una experiencia imprescindible para sí, tu formación? Sí, sí, es verdad. Oye, ¿qué pasa con tu familia? ¿Qué dice tu familia cuando...? No, le encanta... Convengamos que no es muy común decir voy a ser luthier. Sí, es verdad. No, es que la verdad no dije voy a ser luthier, pero siempre he estado como cercana a la música. Entonces, como soy profesora de música, siento que va de la mano igual que el profesor sepa una base de la mantención de los instrumentos. Porque uno le enseña al alumno y el alumno si no tiene un instrumento cómodo, no tiene un instrumento donde se sienta que le pertenece, que no es algo externo, es muy difícil que el alumno aprenda y no se frustre. Porque cuando el alumno ya trata de tocar y está aprendiendo recién y le duelen los dedos, están muy duras las cuerdas, no le suena bien el instrumento, piensa que él no está aprendiendo bien, pero en realidad es que el instrumento no está apto para que él lo pueda tocar. ¡Qué buena! Sí. Oye, ¿y esa guitarra moderna, guitarra eléctrica, no? Sí, esa es mía, la tengo ahí, la tengo ahí para que se luzca un poquito, pero... ¿También modificas guitarras eléctricas? No, eléctricas no, solamente guitarras clásicas, porque ya eso viene con otro tipo de curvatura, hay otras herramientas, es otro mundo, otro mundo. Aquí están bueno, no sé si se ve porque tengo mucho instrumento, pero estos son formones. Cuando son planos, son formones que sirven para tallar la madera, ¿ya? Y tenemos también las gubias, que... ¿Gubias? Gubias, sí. Las gubias que son con una curvatura, ¿ya? Estas sirven para también tallar la madera, pero para hacer vaciados o cosas así. ¿Ya? O sea, además la madera debe tener una la cualidad de poder recibir esos instrumentos para poder hacer ciertos tallados, ¿no? Sí, claro, sí, porque y no, pero hay una manera de no romper la madera, seguir la veta y cosas así. Estos son cepillitos, que son muy mágicos, son muy buenos. Chiquititos. Sí, son cepillitos que quitan muy poquito de la madera. Es para calibrar, ¿ya? Para calibrar la madera, para desgastarla, pero finísima, ¿ya? Sale como una virutita así de finísima, finísima. Qué maravilla, te felicito enormemente. Sí. Bueno, esos son escariadores que sirven para calibrar las clavijas... tenemos ahí ese medidor de alma por dentro, eso se mete por dentro y se ve la altura del alma, por si acaso si hay que construir una, la escuadra que nunca debe faltar y las limas que son súper importantes. Yo tengo limas pequeñitas y limas así más grandes para calibrar cejillas y cosas así. ¿Hay una identificación o debiera haber una identificación entre el músico y su instrumento? ¿Hay una singularización del instrumento? Debería ser una extremidad más el instrumento. ¿Y eso el luthier de alguna manera debiera tener la capacidad de leerlo, de comprenderlo cuando viene un músico con su instrumento? Claro, sí, porque, por ejemplo, el instrumento es personalizado.
Acá se hace una puesta a punto a un instrumento y se le pregunta al músico cómo lo quiere, porque hay un estándar, puede ser ya de altura, de curva y todo, pero generalmente en la sonoridad el instrumento depende mucho de lo que quiera el músico y de lo que necesite, porque por ejemplo es diferente una calibración de un contrabajo de jazz o un contrabajo que es para música clásica. ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo eso es parte de la experiencia? ¿Cómo tú cómo eres capaz de recibir esa información del músico y luego materializarla en el instrumento? Por ejemplo, llega alguien y me dice, ya, yo necesito yo toco música clásica, tengo este problema con mi instrumento, generalmente, no sé, por ejemplo, un problema con una curvatura del puente que toca doble cuerda y no puede hacer los esquemas bien. Entonces, las posiciones no las puede hacer bien. Ya sabemos cuál es el problema, lo verificamos, hacemos la prueba. Siempre pido que el músico toque su instrumento antes y después, para ver la diferencia de la resonancia, de cómo está funcionando el instrumento, de la proyección. Entonces, ya después, cuando llega el músico a ver su instrumento, cómo quedó, lo tocan y hay a veces que me dicen, ya, yo quiero más armónicos, más agudos o más graves, porque me gusta más, como más pastoso el instrumento, me gusta tan chillón o cosas así. Entonces ahí es donde viene esta herramienta del almero, del alma. Entonces, y esta herramienta hace su magia y ahí uno va moviendo el alma y ahí va viendo los armónicos, los bajos, los agudos y todo eso. Bueno, aquí tengo la zona de madera, porque, por ejemplo, acá podemos ver una diferencia que, por ejemplo, este es cedro. Sí, tiene como un tono más rojizo, ¿ya? Este es arce. Mira la flama. La flama es el dibujo que se le ve a la madera contrapuesta de la veta. Mira. Sí, como hace un... Sí, un flameado, ¿eh? Sí. Y esto cuando se le echa un aceite o se empieza a barnizar, pero queda hermoso. Más lindo, sí. Más lindo. Este es palo santo, que es como un más morado, un café oscuro morado. Y este es ébano. Este no es ébano... O sea, es ébano. Lo que pasa es que mientras más fuera del tronco, la parte circular, mientras más cerca de la corteza, afuera, exterior, es menos negro. Pero en el centro, es más negro. ¿Ya? Y bueno, este es pino abeto. Y de hecho acá tengo otra tapa. Ah, esto. Acá. Este es pino abeto. ¿Cómo se llama? Pino abeto. Pino abeto. Sí, pino abeto. Y este es baja densidad, no es tan dura la madera, ¿ya? Pero esta es la que se utiliza para la tapa armónica del violín. Y también se utilizan guitarras. Ya, y aquí ya este es un... Algo que no he terminado, pero es un... Está en cedro, un mango de ukelele. Oye, yo te escucho, Francisca, y desbordas pasión y desbordas alegría por lo que estás haciendo. ¿Qué significa para ti el ser luthier, el trabajar en tu taller que es tu hogar, el lugar donde está tu pasión? Que sí. Encontrarte con esa pasión todos los días, ¿cuál es tu...? No, es feliz, tu, feliz. Sí, yo, sí, que se puede poner en palabras. Sí, claro. No, es una experiencia, yo creo que enriquecedora, porque es súper, súper, súper bueno hacer algo, hacer lo que uno ama, porque así salen las cosas bien, uno las hace con cariño, con amor. ¿Cuál es la...? ¿Tienes una percepción de hacia dónde te dirigiría en la medida que pase el tiempo y seguir siendo luthier? ¿Qué campos te gustaría ir abordando? Me gusta mucho la construcción de cuerdas frotadas. Quiero viajar... Los violines, ¿verdad? Sí, en específico los violines. Porque podría especializarme en otro instrumento, pero encuentro que el violín
es un instrumento que me llama mucho la atención. Entonces, me gustaría ir viajar a Italia y estudiar en alguna escuela allá o ir a Cremona y ver si es que algún luthier me puede aceptar como aprendiz. Bueno, si fuiste capaz de llegar a Colombia, sí. No Europa. Sí. Sí. ¿Lo ves algo como algo pronto? Como algo posible y pronto, desde aquí a 2 años. Pero no sé si a corto plazo, viéndolo así como muy metódicamente, porque estudiar lotería es muy caro. Las herramientas, todo lo que conlleva, los pasajes para Europa, Europa en sí es cara, el tema de cómo llevar las herramientas, de qué es lo que hay que tener, los materiales que hay que utilizar. A veces enseñan, pero no dan los materiales y uno los tiene que costear. Entonces las maderas son caras, todo lo que envuelve la lotería es caro. Ahora, yo te tengo una buena noticia, porque profesiones como la tuya, lotería, tú puedes estar en China, puedes estar en Rusia, puedes estar, qué sé yo, donde haya barreras de idioma, por ejemplo, sí. Y sin embargo son transversales, las vas a poder ejercer en cualquier... Y mañana llegas a Italia y puedes ejercer también y hacer tu profesión allá también. Sí, ¿no? Sería maravilloso. Sería maravilloso. Esperemos que sea así. Oye, te agradezco mucho, enormemente tu voluntad. No sé si te gustaría agregar algo en relación a la lotería y a tu pasión, a tu trabajo. Más que nada a los alumnos o los músicos que estudian el instrumento. Mantenimiento y cuidado son muy importantes. Por ejemplo, que el puente está a 90 grados constante. Que revisen bien, limpien su instrumento con un pañito, no lustra muebles, que no utilicen el instrumento después de echarse crema en las manos, o no lo utilicen después de comer, se lavan bien las manos. Cosas así que son de mantenimiento y cuidado para que su instrumento tenga una durabilidad y una vida lo más larga posible. Extraordinario las recomendaciones de la luthier Francisca Paganini Narváez. Que estés muy bien, Francisca. Ya, gracias, muchas gracias.